Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de vuestro programa preferido AmigaWave. En este tutorial lo que voy a intentar explicar es, o más bien hacer una pequeña introducción de la idea de convertir a módulos estándar de ProTracker, de Amiga, músicas de otros formatos, o sea, canciones o músicas o módulos de otros formatos de Amiga al estándar.mod de ProTracker, o también de otros sistemas, de Commodore 64, o de Spectrum, o de Amstrad, o de Atari, ST, o de lo que vaya saliendo en este vídeo. La idea es hacer dos partes. La primera parte de este tutorial se basará en intentar convertir sistemas menos potentes, bueno, menos potentes, o sea, más fácil, ¿no? Porque tienen menos canales, como por ejemplo en el Commodore 64 o en la Atari ST, a ProTracker. Y en una segunda parte de tutorial que haremos más adelante, la idea será explicar cómo convertir pues canciones con más de 4 canales a formato .mod, que como bien sabéis son 4 canales de ProTracker. Así que nada, vamos a empezar. Este tutorial va a ser un poquito largo, o sea que tomaos, ponerlo de fondo para ir escuchándolo o tomáoslo con calma, porque es un proceso un poco lento y yo también quiero ir lento para que sea un tutorial, pues, a ver, no hacerlo aburrido, pero que la gente después pueda coger el trozo que le interese, repetirlo y ver las cosas que vamos a hacer. Para que os hagáis una idea de lo que voy a intentar explicar, os voy a poner un ejemplo de una canción de Commodore 64 y luego una conversión que hice yo hace tiempo a ProTracker. Así, digamos, ya tendréis una idea de lo que vamos a explicar. Vamos a arrancar el emulador de Amiga y vamos a cargar un módulo de Commodore 64. Aquí lo tenemos. Como otro cualquiera de Commodore 64 del chip SID, y ahora vamos a ver la conversión que hice yo hace tiempo a punto mod, a ProTracker, a formato estándar. Esta es la idea, coger una música, la que más os guste, pues de MSX o de un sistema que siempre os haya gustado una canción, e intentar convertirla a formato .mod. ¿Para qué? Pues porque, hombre, reproductores y replayers y rutinas de reproducción de .mod hay en todas las plataformas, en Game Boy, en MSX, en Android, en iPhone, o sea, lo que es la pre-routine del formato .mod, de módulos de ProTracker, esta es la más extendida, ¿no? Entonces, pues bueno, es una forma curiosa. Por ejemplo, si algún amigo vuestro está intentando convertir un juego de Commodore 64 a Amiga, o de Atari ST a Amiga, por ejemplo, pues bueno, él podrá pasar los gráficos y podrá intentar pasar el código o reprogramar el código, pero la música, evidentemente, pues habrá que convertirla a .mod de ProTracker. Es un ejemplo como otro cualquiera. Bueno, iba a empezar ya, pero permitidme la confianza para poner otra conversión, porque esta seguramente os gustará más a los amigueros. A ver si la encuentro. Vamos a reiniciar el emulador. Aquí. Y vamos a poner una música que seguro que os suena a todos.
Bueno, la voy a parar ya porque seguro que la habéis escuchado millones de veces, ¿no? Es la música del Battle Squadron, del famoso juego de Amiga. Y ahora vamos a escuchar una conversión que hice yo en ProTracker. Claro, si la música de Battle Squadron no está en ningún formato, o sea, eso fue, digamos, programado casi por Ron Claren en el 89 cuando salió el juego. Y no hay ningún no tiene un formato específico, es el formato Ron Claren. O sea, Ron Claren era un compositor que hacía músicas y él, pues, medio con una especie de editor de una especie de tracker que al parecer él se hizo para su propio uso, y aparte después en propio código de ensamblador, pues hacía las músicas. Entonces, claro, no podemos, ese formato no existe, es un custom module que se llama, no tiene formato. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la conversión que hice yo hace años de ProTracker. Y pues bueno, ya teniendo en punto mod, si hacemos una conversión 1.1, que se llama, que es casi perfecta, pues se puede mover a cualquier plataforma fácilmente. Bueno, vamos a empezar ya, digamos, al meollo, que ya he dicho que este programa iba a ir lento, o sea, este tutorial iba a ir lento, pero me estoy enrollando demasiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero de todo? Tenemos que elegir la música que queremos convertir. ¿Qué formato cogemos, chicos? Hemos visto una de Commodore 64, una de un formato extraño de Amiga y una de Atari ST, por ejemplo. Venga, pues Atari ST. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es, vamos a elegir primero el módulo. Esto es un reproductor de músicas del chip 2149 del Yamaha que tenía el Atari ST y los Astran Plus. O los Spectrum Plus 2. La verdad es que no me hagáis mucho caso porque no estoy muy enterado en la escena de Astran y Spectrum, pero me parece que el Yamaha 2149 que usaban los Atari ST es el mismo que usaban los Spectrum Plus 2 o Plus 3. Bueno, pues vamos a coger un módulo así un poco a voleo. A ver, ¿cuál cogemos, chicos? A ver qué por aquí. Pues no sé, a ver, ¿dónde está Joan Hippel, que es mi compositor favorito, por lo menos en Atari ST? Vamos a buscarlo. Pasa que aquí está como su nick, que se llama Mad Max. A ver, Mad Max, aquí lo tenemos. Y a ver este hombre, ¿qué canción podíamos coger? Por ejemplo, demos, juegos. Vamos, mira la del Cybernoid 2, la música del Cybernoid 2, la versión de Atari ST. La compuso, me parece que Jero Entel, pero lo que es la adaptación a Atari ST lo hizo Joan Hippel. O sea que vamos a ver cómo se escucha esto y a ver si es válida para convertirla a ProTracker. Vamos a verla. Pues mira, nos va a venir de perlas porque para esta introducción a las conversiones es una música bastante fácil. Al principio solo tiene una especie de acordes, unos arpegios, y bueno, pues puede ser un buen ejemplo. Después, si queréis, miramos otras cosillas. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder convertir este formato, ¿no?, esta música de Atari ST a .mod? Pues lo primero que tenemos que hacer es grabar la canción en fichero .wav,
o en fichero IFF, o sea, grabar la canción en un formato que nos permita abrirlo con un programa de edición de ondas, como puede ser, por ejemplo, la Audacity. La Audacity es un software de tratamiento de ondas de audio. Así que nada, vamos a grabar esta cancioncilla, así. Vamos a grabarla, vamos a decirle que la grabe, pues, por ejemplo, en el escritorio. A ver qué os parece. Y vamos a decirle que se llame, pues, Mine, por ejemplo, y que la guarde y que la grabe. El principio solo. Bueno, ya es suficiente. Ahora, con el Audacity que tenemos aquí abierto, vamos a cargar esa onda de audio que nos ha generado el reproductor este. Claro, me preguntaréis, bueno, si es una música de AT/ST, este reproductor, el Jam, puede grabar, digamos, en punto WAV, lo que está reproduciendo. Y si tengo una música, por ejemplo, pues de, no sé, de Amiga, de un formato extraño, TFMX o Future Composer o Delta Music Composer, bueno, eso se puede hacer con muchos reproductores, casi todos los reproductores pueden grabar a una pista de audio lo que estamos oyendo. El Daily Tracker, por ejemplo, lo hace con un Daily Genie que hay ahí, buscarlo en Aminet, que está, y el Eagle Player, creo que también en Amiga, y reproductores de PC seguro que encontréis alguno que pueda grabar lo que se está reproduciendo, y a malas, bueno, pues capturando la pantalla del audio perdón, podemos grabar la onda. Este programa, el Jam, nos permite grabar directamente y no hay que usar ningún tipo de captura y tal. Pero bueno, vamos a cargar la onda de audio. ¿Dónde la tenemos? ¿Cómo se llama? Mine. Aquí la tenemos. Vamos a escucharla. Pues perfecto, ya tenemos la onda. Bueno, lo que pasa es que esto está en estéreo. Vamos a pasarlo a mono. Porque aquí, dividir pista de estéreo a mono. Que la pase a mono. Y este canal de aquí vamos a quitarlo, que no lo queremos para nada. A ver. Muy bien, pues ya tenemos, pues, no sé, la onda principal grabada de la canción. Vamos a grabarlo, exportar audio. A ver, otros archivos sin comprimir. Aquí en opciones, ¿ves? Vamos a grabar, vamos a decir que sea .wav y en 8-bit, porque, como bien sabéis, el Paula de la Amiga solo tenía 8-bits de calidad de audio, entonces, pues, en .wav y 8-bit. Vale. Y, pues, guardar, ¿no? Guardar. Vamos a guardar en 8-bit mono. Bueno, pues ya lo hemos guardado. Aquí lo tenemos, ¿veis? Ahora vamos a cargar el Pro Tracker. Podemos cargar el Pro Tracker de Amiga, aquí. O bien podemos cargar el Pro Tracker de PC, que es 100% compatible. Así que, bueno, para que tengamos aquí todas las ventanitas mejor vista, vamos a cargar el Pro Tracker de PC. El Pro Tracker de PC es una conversión exacta del de Amiga, pero que se puede ejecutar directamente en el Windows. Y es 100% compatible con todos los efectos, comandos y todo, o sea que podéis usarlo tranquilamente. Tiene algunas carencias que no tiene, que sí que tiene el de Amiga y el de PC no, pero bueno, para esto no nos vale. Vamos a cargar, pues, el sample, a ver dónde lo teníamos. Users, usuario y desktop, supongo que estará aquí. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo se llama esto? Mine 8-bit, ¿no? A ver. Mine 8-bit. Aquí lo tenemos. Vale. A ver si lo podemos escuchar. Voy a poner esto en pantalla completa. ¡Pop! Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Ya tenemos aquí el sample cargado en el Pro Tracker. Muy bien. Vamos a ver cómo empieza esto. Uy, aquí tenemos un trocito en blanco, vamos a cortarlo para que nos comience justo con el arpegio. ¿Para qué vale esto? Pues para, digamos, tener un acercamiento al tempo que se está usando, o sea, la velocidad con que se reproduce el módulo. O ver los compases, cómo funcionan, si es de 3, de 4, o sea, para tener una referencia de cómo ha hecho el músico. Hombre, a ver, yo esto... Claro, pensar que yo esto, nada más escuchar la música, ya sé más o menos qué tempo tiene, qué velocidad llevan las notas, si está en tres cuartos, o sea, yo ya tengo una idea porque he escuchado muchas músicas y he hecho muchas conversiones, pero para vosotros esto es ideal. Aquí ejecutamos el sample y a ver hasta dónde llega. Vamos a ver.
Pues parece que tenemos suerte, porque la velocidad estándar del ProTracker, que es F6, pues parece ser que es justo el tempo de la canción, porque si hacemos así y cortamos justo cada ocho posiciones, justamente nos encajará. A ver, sí. Y si lo dejamos en 16, a ver que suba un poquito el sample este, que está un poquito bajo. Ahí lo tenemos, a ver. Muy bien, vamos a asegurarnos en la posición 32, que es justo la mitad de la partitura, a ver si nos empalma bien. Más o menos bien, a lo mejor el tempo no es 125 BPM, es 126, pero bueno, más o menos para aprender es suficiente. Vale, pues ya tenemos el tempo. Si por ejemplo no nos coincidiera el tiempo, pues esto podríamos cambiarlo aquí para que nos ajustara la percusión. Sobre todo es muy fácil averiguarlo con la percusión, moviendo esto el slider este de los BPMs, pues podemos ajustar justamente el tiempo. Nunca uséis fine tune para afinar el instrumento, digamos, para que os encaje en la percusión, usar esto, el tempo. Bueno, ya hemos conseguido, digamos, averiguar el tempo o la velocidad de la canción que uso yo en Hippel, en el Cydarnoid 2, y ahora el siguiente paso es separar los canales. En la DRST teníamos normalmente las músicas se hacían en tres canales, y entonces vamos a escuchar primero, vamos a identificar en cada canal qué notas usó el compositor o qué instrumentos. Vamos a poner play en el reproductor este que tenemos aquí, en el jam, y vamos a escuchar los canales por separado para tener una idea de cómo separaba el autor los samples. Vamos a ver. Vale, pues en un canal metía el bajo, que no es, o sea, el wave string, que no es muy bajo, que digamos, pero bueno. Bueno, vale, pues ya sabemos que en un canal tendremos que poner el wave string. Vamos a ver, en el otro canal, a ver qué nos encontramos. Los arpegios, o sea, los acordes generados, emulados, ¿no?, que se llaman arpegios, en el otro canal. Y en el último canal, a ver lo que nos encontramos. La percusión, bastante simple, que nos viene de perlas para aprender. Y los tres canales a la vez, escucharemos la canción completa. Bueno, pues nada, manos a la obra. Vamos a grabar solo un canal. Este canal de aquí. Y vamos a llamarle, pues, a ver esto qué era, que no me acuerdo. Wave string. Vale, quitamos los canales que no queremos. Y el wave, bueno, main. Wave string, que luego no lo grabe. Muy bien, vamos a grabar el siguiente canal. El de los acordes. Vamos a poner arpegios. Y el último canal, la percusión. Ya, porque esto es evidente que se repite hasta el final. Ahora vamos a cargar los instrumentos aquí en el Audacity. El main wave string, creo que era, ¿no?
aquí. A ver. Perfecto, como antes lo pasamos a mono y lo exportamos a 8 bits. A 8 bit mono. Cargamos la siguiente pista, que eran los arpegios. Pasamos el instrumento a mono y exportamos a 8 bit mono. Y el último era la percusión, los drums. A ver, aquí le pasamos a mono y exportamos el audio a 8 bit mono. Bueno, a ver si es verdad. A ver, aquí teníamos toda la canción entera. En el instrumento número 2 vamos a cargar, por ejemplo, el web stream. Vamos a cortar al principio este ruido que nos mete aquí. Este ruido no, esta zona en blanco. Vamos a subir un poquito el volumen. Vale. Ahora cargamos otro instrumento que va a ser los arpegios. Aquí los tenemos. Vamos a cortar también lo que nos sobra, que es, a ver, aquí. Y en otro instrumento del Pro Tracker vamos a cargar la percusión. Aquí está. Ahora tenemos que averiguar si todos a la vez. Mira qué curioso, aquí está. Aquí justamente podéis ver el ruido que tenía el chip del Atari. Esto es una onda generada y aquí el ruido que podía meter antes de la onda para que crear una emulación de percusión. Bueno, aquí en el primer canal tenemos el web stream, aquí en el segundo canal tenemos los arpegios y en el tercer canal la percusión. Subamos el volumen de los arpegios para que todo se normalice un poco. Y a ver, ahora en teoría debería sonar todo como la canción original de Atari, a ver si es verdad. Perdón. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a ir convirtiendo a mano, o sea, a pelo, pista por pista. Y diréis, ¿what the fuck? Pues sí. Pues hombre, esto es una cosa bastante sencilla en esta canción, pero en otras, pues imaginaros. Vamos a ver esto qué es. Pues nada, es bastante fácil. Como se repite la percusión, vamos a coger solo una nota y vamos a repetirla nosotros. Ay, ha sido muy rápido, strike. A ver. Muy bien, pues ya tenemos la percusión. A ver, en la siguiente que era, vamos a coger la web string, que es muy fácil. Vamos a ver cómo empieza esto. Aquí vamos a hacer un loop, porque esta nota es todo el rato igual y ocupa, miraros lo que ocupa, 83K, es una barbaridad. Vamos a ver, intentar ver hacia dónde se mueve la onda aquí en este monoscope que hay. Mirad, aquí la he pillado. A ver, esa es la animación original de la onda. Y ahora hay que igualarla. Vamos a cortar todo este cacho. Este también. Yo creo que un poquito más, ¿vale? Ahí. Se puede cortar muchísimo más, creerme. O sea, hasta hacerlo casi en un K. Pero bueno, eso ya con la destreza, poco a poco a cada uno, pues ya lo iréis haciendo. Vamos a ver el final.
Esto acaba en un poquito más bajo de la línea del medio, así que vamos a por aquí. Vamos a ver si lo cogemos un poquito, pero estaba en la bajada, a ver, estaba en la bajada de la montaña, o sea que más o menos, yo creo que ahí, ¿no? A ver cómo queda. Se empalma, perfecto. Uf, cuando subes ya la octava se nota ahí el truquete del loop, ¿no? Pero bueno. Es que claro, pues bueno, da igual. Hacerlo para que no se note mucho el loop. Vamos a poner, vamos a ver cómo queda esto. Ahí, vamos a copiar el trocito este. Vamos a copiar, marcamos el bloque hasta el 31 y lo pegamos a partir del 32 hasta la posición 64. Ya tenemos toda la percusión en toda la partitura. Y vamos a ver. Bueno, ahora viene la parte más difícil cuando son melodías y sobre todo cuando son acordes, en este caso arpegios. Vamos a ver, los arpegios, ¿dónde estáis? ¡Fua! Son chungos, ¿eh? Además, a ver. Ti, ti, ti. ¿Son de 4 o son de 3? Son de 3, pero usa 4 y el primer acorde, o sea, la primera nota del acorde la usa en la octava mayor también. O sea, es como si tocaras do. A ver, ¿cómo hace? O sea, como si tocaras do mi sol y luego tocara también el do de la octava superior. Me parece a mí, a ver con el oído. Bueno, vamos a hacer pruebas hasta intentar averiguar qué acorde ha usado. Yo creo que ya tengo una ligera idea, pero os digo por la experiencia. Si no sabéis por dónde empezar, podéis hacer el truco de lo que es el propio arpegio. O sea, un arpegio realmente es repetir las notas, o sea, tocar las notas muy rápidamente. O sea, si por ejemplo tenemos un acorde mayor o menor, que puede ser con las teclas, pues imaginaros, do, mi, sol, o sea, do, mi, sol, eso lo tocáis a la vez en un teclado y hacéis un acorde, ¿no? Pues como aquí no se pueden tocar tres notas a la vez porque solo tenemos 4 canales, o sea, solo tenemos un canal para disparar el acorde, pues se hace la técnica de los arpegios, que es tocar do, mi, sol muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido todo el rato. O sea, do, mi, sol, 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 súper, súper rápido, haciendo, o sea, repitiendo las notas, y entonces creamos una especie de una emulación de acordes, digámoslo así. Perdón. Así que vamos a intentar imitarlo. Vamos a intentar imitar, es como si no podemos por oído averiguar el arpegio o el acorde, vamos a intentar pues hacer eso en la partitura, a ver si se parece al arpegio que de la canción original. A ver, yo creo, a ver que lo escucho un poquito, chicos, porque a ver. Yo creo que es un 37. A ver, vamos a coger un solo normal. Vamos a coger una. A ver si la canción tiene un solo por ahí. Vamos a investigar un poco. Solo, vamos a grabar esta canción con el solo para sacarnos el instrumento solo. O sea, main solo. Vale, empieza a grabar, chaval. Ahora nos tenemos que chupar toda la canción hasta que llegue el solo. Bueno, pues nada, la escucharemos los acordes.
Están currados, están currados. Muy bien. Ha usado casi una melodía con los acordes. Un genio, Jero Entel, un genio. Venga, que empieza ya el solo que estamos buscando. Venga, ese solo. Aquí estás. Suficiente, gracias. Pro Tracker, quédate aquí, por favor, que ahora no te necesitamos. Vamos a ver qué nos ha pillado esto. ¿Cómo lo hemos llamado? Solo, ¿no? Mind Solo. Uy, mira lo que tenemos aquí, el solo. Vamos a borrar todo esto. Fuaga. Cortar, por favor. A ver. Mierda, había con vibrato. Bueno, da igual. Olvidaos del vibrato. Vamos a exportar el... Ay, no. Momento, chicos. Vamos a pasar esta pista a estéreo a mono. Y vamos a exportarla a 8 bit. A ver. 8 bit mono. Y vamos a cargarla ahora sí en el Pro Tracker. ¿Qué pasa aquí? ¿Que no va? Hola, hola, ahora. Bueno, a ver. Un instrumento libre, el 5, vale. A ver dónde os tenemos. Solo. ¡Qué maravilla! Aquí hay un trozo del solo para nosotros. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Me cago en la leche. Usa aquí. ¿Ves aquí cómo hace el efecto del vibrato aquí? Pero bueno, no importa. Ahora veremos a ver cómo lo hacemos. Usa sliders, usa de todo. Bueno, Jero Entel, muy bien, pero nos interesa ahora este cachito solo. A ver, un loop, por favor. Vamos a usar el truquito de antes. A ver, subimos el volumen de la onda y vamos a ver si encontramos la velocidad o el camino. Fijaos que bien se ve el vibrato cuando se, como cuando se aplica en la onda, fijaos. Qué buen ejemplo de vibrato, ¿eh? Claro, pasa que el loop habrá que hacerlo donde, en el vibrato. Claro, si no se va a notar. A ver por aquí. Vamos a ver cómo acabas, chaval. Subiendo la montaña. Nada más llegar a la cima. Así que subiendo la montañita. Aquí, justo llega a la cima. A ver si empalmas bien. Qué mal, ¿eh? Se nota un huevo que hacemos un loop. Pero bueno, no importa. Estamos aprendiendo, chicos. Bueno, ya tenemos un solo. A ver. A ver si nos coincide con el arpegio. Supongo que sí. No creo que este hombre haya usado otra nota diferente. A ver. Sí, es la misma. Vale, pues vamos a averiguar cuál es el acorde que usa este señor. A ver, que bajemos esto un poco de... Vamos a bajar. Es que la amiga solo tiene 3 octavas y estamos en la de arriba del todo y no podremos hacer el acorde bien porque nos pasaremos... Llegaremos al límite, así que vamos a bajarlo. A ver. Por favor. Resampléame esto. Pro Tracker, gracias. A ver. Buah, se nos nota más aún. El loop. Si es que está bien esto, puesto porque hace tanto. Bueno, un poquito mejor. Vale, a ver. Muy bien, vale, vamos a intentar averiguar el arpegio que ha usado Jero Entel, chicos, va. A ver. A ver. Bueno, una nota ya la tenemos. Yo creo que debe ser una... Debe ser típico 37 toda la vida, vamos a ver. A ver. Espérate, vamos a hacer una prueba antes de hacer el ridículo. A ver.
Sí, yo creo que baja el C2. Yo creo que baja el C2, a ver. No estoy muy seguro, a ver. Yo creo que es este, 37, 40, a ver, vamos a ver si es verdad. Como os he dicho, el proceso es lento, ¿eh? Imaginaos si tiene notas una canción. Vamos a ver si es verdad, que es 37. Es que en un acorde real, o sea, no sé, yo los averiguo más fácilmente, pero un arpegio, es que como usan a veces cuatro notas en el arpegio, a veces incluso en Commodore 64 usan cinco, o sea, unos arpegios más raros, dinámicos y todo. Vamos a ver si esto fufa. A ver. ¿Qué creéis? A ver. Yo creo que sí, ¿no? No sé, a ver. Resampléamelo. Yo creo que es esto, ¿no? A ver. Bueno, yo creo que sí. A ver esto cómo está. Yo creo que son estos acordes. En fin. El caso es que tendríais que averiguar qué acordes o arpegios usa el compositor original y, bueno, ir probando. Así que, a ver cómo queda la cancioncilla, la conversión, el principio de la conversión. ¡Yeah! Chaval, córtate que si no nos dañan los oídos. Es que no estoy muy convencido, ¿eh? Sí, o sea, es así. O sea, es así. Pasa que a lo mejor usa un arpegio de 4 y en el portal que no se pueden hacer arpegios de 4. Pero bueno, más o menos, para que nos hagamos una idea, así sería. A ver, vamos a intentar hacer esto, pero claro. Vamos a hacer el slide para que quede más bonito. Esto ya no es necesario, pero me hace ilusión. A ver. Ahí. Diréis, ¿qué está haciendo este hombre ahora? Es que he puesto la velocidad de la partitura al doble para poder usar, para poder bajar el volumen de la nota. Bueno, podemos hacer, vamos a usar el comando A. Los comandos ya, eso, os cogéis el manual del ProTracker y lo vais leyendo. Ay, esto había una forma más rápida de hacerlo, pero da igual, venga, va, a pelo. A ver. Vale, ya podemos bajar el volumen. Bueno, me quedo un poco cutre, pero allá va. Oye, pues hago algo, chicos. Es el comienzo de la canción de Yero Entel. Así que del Cybernoid 2. Así que bueno, esta es la idea, ¿no? La idea de cómo paso a paso, a pelo, poco a poco, se puede convertir una música con mucha paciencia, pues. Y
Y sobre todo no desesperarse cuando no encontráis la nota que corresponde en las melodías. Lo que podéis hacer con la melodía es, como habéis visto, ponerla en un canal, reproducirla en un canal y en otro canal intentar imitarla. Si no tenéis oído para poder averiguarla de cabeza, digámoslo así, pues podéis ir poniendo notas hasta poder averiguar la melodía y la vais poniendo justamente en la pista de al lado hasta que salga la misma melodía. Cuando veáis que desafina la nota, pues esa nota evidentemente no era. Y ir probando poco a poco, así se hacen las conversiones. Una chunga. Pues la última que hice, la verdad es que fue bastante chunga, porque los compases eran raros, el compositor original cortaba la partitura como le daban gana. La melodía encima no me gustaba mucho y era muy extraña, era muy tipo muy, no sé, a veces incluso habían trozos que incluso me atrevería a decir, con mis respetos al compositor, que desafinaba un poquito y todo, hacía cosas ilegales, eso de disparar un bajo en re y la melodía que fuera pues en re sostenido, o sea, cosas así que dices, no puede casar esto en la vida, pero bueno, la voy a poner como despedida y espero que bueno. Ya sé que ha sido una pequeña introducción así vista muy a grosso modo, pero seguro que con este empujoncito ya vosotros podéis intentar pues empezar, ¿no? Y decir, bueno, ya sé por dónde más o menos, por cómo empezar, ¿no? A hacer mi conversión. Vamos a ver, voy a poner la última que hice, que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el compositor? Rogers. Aquí está. Pues el juego de Atari ST se llamaba Ranarama y esta es la música que salía cuando arrancabas en el Atari ST, el Ranarama de Atari ST. La original, vamos. Sí, lo sé, es una música muy extraña, pero bueno, es lo que me encargaron para convertir, no es culpa mía. A ver, os voy a poner la conversión que hice. Y diréis, para qué pongo la conversión? Y no sé, chicos, me hace ilusión porque me costó tanto que. A ver, ¿dónde está eso? Aquí. Bueno, a ver qué os parece. Allá va. Gracias a todos por escuchar este peñazo de tutorial. Espero que a más de uno le haya entrado el gusanillo para hacer alguna que otra conversión de algún formato de otro sistema o de algún formato de Amiga, pero que no sea el estándar.mod de módulos de ProTracker. Y oye, pues si algún día estáis aburridos en casa y hacéis alguna conversión y no sé,
creéis que os ha salido decentemente bien, pues agradecería mogollón, me haría mogollón de ilusión que me la enviarais para poder escucharla. Y pues así veo, no sé, veo la gente también, porque hay muy poca gente que haga conversiones. Hombre, yo lo entiendo, es que es un coñazo y hay que tener mucha paciencia y mucho, no sé, es que no es paciencia, es que no hay que desesperarse, porque te quedas muchas veces enganchado en unas notas o en un trozo que no entiendes muy bien cómo lo ha hecho el compositor, y eso es lo que hay que intentar superar. Pero cuando acabas toda la conversión y pones tú el módulo original y después pones el Pro Tracker y pones tu conversión, de verdad es que es una satisfacción que bueno, es lo que me incita a mí a hacer conversiones. Nada, chicos, no me enrollo más. Gracias por estar aquí y nos vemos en otro fabuloso, aburrido y maravilloso tutorial de vuestro programa preferido, Amiga Wave. Un saludo.